Muy buenas. En el capítulo anterior, Salieri les informa de que uno de los matones ha sobrevivido. Y para que no les identifique, deben cerrarle la boca para siempre. Así que, durante el funeral, Tommy debe colocar una bomba en un hotel cercano para provocar una distracción y así asesinar al posible testigo. Continúo con el capítulo 10 de Mafia Definitive Edition titulado Intermezzo 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Otro intermedio. 1938, volvemos. Cielo santo, Tommy. Acaba de confesar un tiroteo en una iglesia. Y eso solo es la punta del iceberg. Podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas. Puede. Si es que logra sacar el caso adelante. Pero no sabría nada de Morello. Perdonad. Acabo de empezar el turno. ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día. Y más café. ¿Sabes? Mejor trae la cafetera. Vale, de perdidos al río. ¿Hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? Lo raro es que no hubo ninguna. Pensé que Salieri untó a alguien porque ni siquiera salió en los periódicos. Pasamos desapercibidos 7 u 8 meses. La policía se pasaba por el bar y no nos quitaban ojo. Y Frank se enteró de que Morello contribuyó a la reelección de Ghilotti para perjudicar al don. Recuperamos unos libros de cuentas de Morello. El 33 fue un año muy próspero. El cabrón sabía que estábamos en horas bajas. Aprovechó que estábamos inactivos para birlarnos los negocios y era discreto. Unos camiones desaparecían. Algún sustentador se despeñaba borracho por un puente o un punto de colecta cerraba para irse al norte. ¿Y no os enterabais? Yo no. Igual Polly se olió algo. Pero aún con la pasma encima de nosotros y Morello al acecho, el dinero seguía llegando. Al don solo le preocupaba que el temporal amainase. Así que lo único que hacíamos era beber y pasarlo bien. Y siempre que iba al bar de Salieri, estaba Sara. Fue un buen año. Pero Frank... ¿Coletti? ¿El consigliere del don? Sí, ese. Él nos puso firmes. A mí y a todos. Estáis causando mucho revuelo en la ciudad. Sí, anoche tuvimos pelea, no es para tanto. Las trifulcas de bar me dan igual. Lo que me preocupa es la imagen que dais cuando invitáis a una ronda. ¿En algo habrá que gastarse la paga? Pues apuesta en las carreras. Invita a una chica al teatro o invierte en cualquier cosa. ¿Quieres que sea como esos de Wall Street? Los guasa, Tommy. Si te enseño cómo funciona todo, no es para que la cagues. ¿Has tenido perros, Tom? Claro. De niño tuve un cachorro. A los 8 o 9 años antes de emigrar de Sicilia, tuve una preciosísima cirneco del Etna. Parecía un galgo. Era rápida como ella sola. Y conocí al don. Empezamos a organizar carreras. Nos apostábamos calderilla y balas de rifle. No había perro que le diera alcance. No perdía jamás. Hasta el día que lo hizo. Solo nos jugábamos una navaja. Pero el don se cabreó mucho. ¿Ya estaba mayor? No. Preñada. Se puso en celo, salió del patio y se tiró a todo chucho que vio. Tú eres igual, Tommy. Cada vez que te pavoneas con el dinero, eres como una perra en celo que todo el club quiere trajinarse. Y una vez jodido, ya no nos sirves. ¿Te ha quedado claro? Como el agua. Bien. Porque ahora debes pensar en tu futuro. Mira, Polly no da para más. Es el más indicado para zurrar, pero no tiene luces. Sam es leal, pero carece de visión. Pero Tommy...
Tú podrías ser el amo de esta ciudad. Vaya, te lo agradezco, Frank. Y dime, ¿qué pasó con la perra? El Don quiso ahogarla. Le partí la nariz. Puedes dejarme aquí. Saluda a Sara de mi parte.